siendo profesionales con el fin del, en el fin del mundo. CICIPE 2015. También queremos hacer un especial reconocimiento a los alumnos y académicos que han viajado desde Argentina, que sabemos que tuvieron un inconveniente, para participar en este congreso, lo que da más realce a esta actividad y destaca su compromiso con el desarrollo en la Patagonia. En nuestra institución se titulan anualmente un promedio de 411 estudiantes de pregrado y posgrado, los que incluyen aproximadamente 100 alumnos de carreras técnicas, 300 estudiantes de carreras profesionales y 11 alumnos de programas de posgrado. Con la finalidad de difundir y reconocer la investigación que realizan los estudiantes en el marco de proyectos liderados por sus académicos, es que se realiza anualmente este Congreso de Iniciación Científica y Profesional, el que además creemos es una importante estrategia para vincular docencia e investigación, que es uno de los elementos que diferencia a las universidades de los centros que solo se dedican a la investigación. Consideramos que esta vinculación contribuye de manera significativa a la formación de capital humano avanzado. Y con esta última idea, me gustaría dedicar algunas líneas a tratar de vincular los conceptos de investigación y desarrollo, invención, innovación, crecimiento económico y capital humano. Cualquier análisis que trate el progreso técnico y crecimiento económico debe considerar el trabajo pionero de Solow, en 1957, que se basa en una función de producción neoclásica donde la mayor diferencia en las tasas de crecimiento de la producción no fue explicado por el crecimiento del capital y del trabajo como se esperaba, sino que se atribuyó al cambio tecnológico. Este elemento conocido como el residuo de Solow. En este modelo se consideró el cambio técnico como un elemento exógeno. Los trabajos de Romer, 1986, y Lucas, 1988, introdujeron un cambio importante en el paradigma del crecimiento económico al endogenizar el cambio técnico. En Romer 86, el cambio tecnológico se presenta como un producto de la inversión en capital físico, el que se genera a través del learning by doing, aprender haciendo. Por otro lado, Lucas, 1988, endogeniza el progreso técnico mediante la introducción del capital humano en el modelo de crecimiento, donde las personas dedican parte de su tiempo a la educación, proceso en el que adquieren destrezas, lo que eleva el stock de capital humano y produce un crecimiento per cápita sostenido. Esto se logra expresando el capital humano en función del tiempo que se requiere para incrementar las habilidades. En la literatura empírica de estos modelos, un elemento importante es la convergencia y los determinantes de la tasa de crecimiento entre los países en el largo plazo. En este contexto, Barro, en el año 91, introdujo el uso de datos de corte transversal para países, entre países, para analizar las variaciones en el crecimiento económico. Lee y Barro, 97, incorporan la calidad de la escalarización en un modelo de corte transversal para 58 países. Sala y Martín, en el año 97, proporcionan medida de los estimadores de convergencia. Es difícil generalizar los resultados empíricos de los trabajos sobre crecimiento endógeno y plantear de manera satisfactoria el comportamiento del crecimiento económico, pero existe bastante consenso de que una de las políticas derivadas de estos modelos sería la conveniencia de invertir en educación e investigación y desarrollo, ya que, siguiendo a Romer, 92, la generación de conocimientos y de tecnología tiene características de un bien público, o sea, es un bien que no excluye a nadie y no rivaliza en su uso. Así, por ejemplo, el desarrollo tecnológico puede generar beneficios a otros sin ningún costo adicional, o sea, sin exclusión. Sería una externalidad positiva, ya que las empresas no se podrían apropiar por completo de las ganancias derivadas de la innovación tecnológica y otras empresas también entonces podrían participar de estos beneficios. En esta misma línea, en junio de 1963, la OECD, o la OCDE también como se conoce por sus siglas,
celebró una reunión de expertos nacionales en estadística de investigación y desarrollo en la Villa Falconieri de Frascati, Italia. Fruto de sus trabajos fue la primera versión oficial de la propuesta de normas prácticas para encuestas de investigación y desarrollo experimental, más conocido hoy día como el manual de Frascati, que ya va en muchas ediciones. En este manual de Frascati se plantea que la investigación y el desarrollo experimental, lo que conocemos como I+D, comprende el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones. También se indica que la investigación y desarrollo engloba tres actividades: investigación básica, desarrollo experimental e investigación aplicada. La investigación básica consiste en trabajos experimentales o teóricos que se emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de los fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización determinada. Este es el conocimiento que hace crecer la rueda del saber en la humanidad. Por otro lado, la investigación aplicada consiste también en trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos, sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico. Y finalmente, el desarrollo experimental consiste en trabajos sistemáticos que aprovechan los conocimientos existentes obtenidos de la investigación y/o la experiencia práctica y está dirigido a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos, la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios o la mejora sustancial de los que ya existen. Lo interesante de este esquema es que de la investigación aplicada y del desarrollo experimental surge la invención, de donde también podemos desprender el patentamiento. Y bajo esta perspectiva entonces, la innovación no es otra cosa que la masificación de alguna invención. Por lo tanto, si uno mira en un simple gráfico de dos cuadrantes y en un eje uno tiene el tiempo y en el otro tiene el uso, uno logra ver que la innovación es solamente la masificación, o sea, se distribuye logísticamente. En un muy corto periodo de tiempo se masifica el uso de una invención. Este ciclo del I+D se completa con la etapa final que sería la difusión. Resumiendo, para que lleguemos a un proceso de innovación se requiere de inversión en educación a nivel primario, secundario y terciario. Capital humano calificado e instituciones de formación e investigación. Instituciones que apoyen la I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, así como la inversión en proyectos innovadores. Y finalmente, una estructura productiva que invierta e incorpore el conocimiento generado junto con empresas que desarrollen proyectos innovadores. Es nuestro deseo que este Congreso contribuya a fomentar este capital humano y también a incrementar nuestros conocimientos en las distintas áreas que puedan ser aplicados para el bienestar y no solamente el crecimiento, sino también el desarrollo humano de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Sin duda, el desarrollo de esta iniciativa ha propiciado encuentros de estudiantes y docentes de la universidad para el desarrollo de la actividad científica y trabajos en equipo. El acelerado avance científico y tecnológico ha sido uno de los rasgos característicos del siglo pasado y uno de los principales desafíos que las universidades deben afrontar de cara al nuevo milenio. Es por esto que se hace necesario el poder desarrollar encuentros que den cuenta del avance y las potencialidades de investigación de los y las estudiantes.
Las mujeres han contribuido a la ciencia desde sus inicios, aunque no ha sido reconocido por esto. Las contribuciones hechas por mujeres y las barreras con las que se han topado y las estrategias que desarrollaron para su trabajo fuese aceptado son muy importantes. En esta oportunidad contaremos con dos conferencistas con vasta trayectoria en cada uno de estos temas. A continuación, la académica de la Universidad Alberto Hurtado, magíster Claudia Ursúa Faúndez, dictará la conferencia Potencialidades de la Historia Regional para la Investigación de Ciencias Sociales. Claudia Ursúa es periodista y licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional Andrés Bello, magíster en Historia de la Universidad de Chile. Tiene 20 años de experiencia laboral en medios de comunicación, principalmente en prensa escrita, investigación independiente, edición de libros y asesorías comunicacionales. Investiga temas de identidad, regionalismo, historia de Magallanes e historia sociopolítica del periodismo chileno. Actualmente se desempeña como académica e investigadora de la Escuela de Periodismo de la Universidad Andrés Bello. A continuación, dejamos con ustedes a Claudia Ursúa Faúndez. Hola, muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias por esta invitación que me honra y que tiene mucho sentido en mi propia historia. Yo soy magallánica y mi origen está ligado desde siempre a esta universidad porque mi madre fue académica hasta la fecha en que jubiló y actualmente sigue haciendo clases. Entonces, gran parte de mi historia personal empieza en la Facultad de Centeno, en el laboratorio de química, en esos pasillos que me parecían enormes. Todavía puedo recordar el olor de las máquinas de ingeniería y la sensación de que estaba en un lugar importante, una especie de polo de desarrollo de la región, que además se complementaba con mi otra experiencia, que es la de mi padre en Apino. Entonces yo, por donde me miren, y aunque quisiera zafar de ello, soy profundamente magallánica, y eso terminó por expresarse en mis elecciones de mi objeto de estudio, finalmente. Bueno, ya contaron un poco quién soy. Yo actualmente trabajo como docente, académica investigadora en la Escuela de Periodismo de la Alberto Hurtado, y desde ahí enseño una de mis pasiones, que es el periodismo. Hago talleres de reporteo, de escritura, trabajo con jóvenes, y mi otra parte del mundo y mis intereses tiene que ver con mis investigaciones que desarrollé cuando comencé a estudiar historia. Ese fue un cambio que vino a partir del 2009, cuando ya llevaba bastante tiempo ejercer el periodismo, y lo que me pasaba con el periodismo era que las preguntas me quedaban cortas. Después de mucho tiempo de investigar temas que finalmente son los de otros, son los temas que te piden los editores, son los temas que están en la pauta, y donde no hay demasiado espacio para plantear las inquietudes de uno, me di cuenta de que necesitaba una plataforma más amplia de pensamiento y no quise optar por comunicación social o algunas disciplinas o subdisciplinas derivadas del mismo ejercicio de mi oficio, sino que busqué algo que me diera un poco más de profundidad para mis herramientas de investigación y también para mi enfoque y mis preguntas. Y por eso llega la historia, que por otro lado tampoco era nada de raro, porque tiene que ver con mi experiencia como niña y como adolescente magallánica, que se va de la región en el año 90, pero que antes de eso alcanzó a vivir y a impregnarse de algo que es muy particular de esta región, que lo he conversado con otros historiadores regionales, y que no se palpa como tan claramente en otras partes del país, que es esa sensación de que vivimos en un tiempo y en un lugar histórico. Acá uno camina por las calles y siente el paso del tiempo. Lo ve en los nombres de los edificios, en las construcciones, lo ve, yo todavía me acuerdo en esas reuniones de todos los días a mediodía en el Vegalafonte, donde están descendientes de los primeros pioneros y conversan sobre cuántos años lleva tu familia acá, lleva 100 años, lleva 110 años, y compiten en un tema que finalmente tiene que ver con el arraigo.
se ve también en barrios orgullosos de su identidad, pero lamentablemente subrepresentados historiográficamente, como es nuestra comunidad chilota. Se ve también, incluso en ceremonias cívico-militares, que son de toda la semana, se ve en las celebraciones de nuestras fechas regionales, como el descubrimiento del Estrecho, la fundación de Punta Arena. Entonces, yo de alguna manera quería empezar a trabajar en eso. Y cuando entro a estudiar el magíster en historia, que tiene que ver con mi otro lado, que es el periodismo, tenía una cantidad de temas que bullían en mi cabeza, mucho interés por parte de los profesores, de que me subiera una u otra investigación. Al final, a los periodistas nos gusta hacer un poco de todo. Siempre se dice de nosotros, y es verdad que tenemos un centímetro de profundidad en los temas que manejamos. Durante 3 días o 4 días, lo que se demora en salir nuestra nota publicada, somos expertos en el tema y nadie sabe más que nosotros, pero luego pasamos a otro y olvidamos, o algo sabemos. Y al final de lo que se trata mi oficio no es de saberlo todo, porque es imposible. No se puede pretender que los periodistas sepamos de todo, pero sí tenemos que ser capaces de preguntarlo todo y tener interés por indagar todo. Y yo quería ser experta en un tema y al final, después de mucho tiempo, descubrí que mi tema es Magallanes. Ahora, ese es un tema, es un ámbito de interés, es algo que yo puedo describir, que puedo conversar largamente. ¿Cómo lo convierto en un objeto de estudio? ¿Y cómo hago yo la transformación desde el periodismo, que tiene su propio método de observación, que no es el método científico, hacia un método relacionado con la ciencia y las ciencias sociales? Donde yo estudié en la Universidad de Chile, donde hice mi magíster, la historia es una ciencia, y la historia es la ciencia de los hombres en el pasado. Entonces, ¿cómo construimos desde un ámbito de interés, desde algo que está profundamente arraigado en mí, un problema de investigación? Y para allá voy. Pero antes, puse aquí como un poco, eso resume, así muy, muy sencillamente, mis intereses como investigadora. Periodismo, ciencia e historia. Y quise detenerme en la ciencia por el tema de este congreso y además porque reflexionando en el momento de preparar esta ponencia me di cuenta de que la ciencia para mí es un tema transversal y que también tiene que ver con mi experiencia de haber nacido, crecido, vivido y luego reporteado y trabajado en esta región. Para allá voy también. Pero antes de eso, les voy a mostrar de las últimas cosas que he hecho y cómo se relacionan con estos 3 ejes que guían finalmente mi trayectoria como académica y como investigadora. Ah, salió el tiro. Bueno, esa la encontré, es como, alguien podría decir que es Photoshop, y no. Juro que esto ocurrió. Ahí estoy yo junto a Stephen Hawking, el 21 de agosto de 1997, cuando hizo su primera y probablemente única visita a nuestro país y al continente antártico. Si yo estoy ahí es porque estaba trabajando en la prensa austral, era reportera, tenía mis sectores asignados, cubría básicamente salud, agricultura, algo de educación, etc. Pero en esa oportunidad se me eligió a mí para hacer el viaje con Hawking. Y ese viaje que fue, yo había ido a la Antártica otras veces, que es algo que cuando uno lo cuenta en Santiago, ante colegas, es como, no lo pueden creer y consideran que uno es muy afortunado. Y es verdad, uno es muy afortunado, pero lo que pasa es que uno es de acá. Y nosotros, y es algo que a mí me gustaría ponerle atención para que lo reflexionáramos, quizá no le tomamos el peso a lo que significa estar tan cerca, estar en la puerta de entrada de la Antártica, que es un lugar de interés mundial. Como tampoco, no sé si le tomamos demasiado el peso, y si se lo tomamos o no tomamos, es bueno igual examinarlo hasta qué punto, el hecho de estar acá, y de lo que significa esta región, esta parte del territorio mundial para los intereses científicos de todo el mundo. Entonces yo estaba acá, y con Hawking venía también una comisión de prensa del resto del país, etc. Pero siempre hay un cupo para la prensa regional. Entonces, yo lo que recuerdo de esa experiencia es que en un minuto sentí que estaba presenciando algo magnífico. No solamente por Hawking, que fue impresionante desde el momento en que lo vimos bajar del avión, en brazos de su enfermera, desarmado como un muñeco, en brazos, con los ojos cerrados, quizá todavía recuperándose del vuelo. Y luego lo sientan en su silla de rueda, él abre los ojos y fue
increíble. O sea, no sé si hubo alguien acá que recuerda ese momento, quizá alguien más lo presenció, pero su mirada, la inteligencia que brillaba en esos ojos, cómo nos miró uno a uno y nos sonrió, y después articuló un, no sé, hola, un saludo o algo por el estilo, ya dio la sensación de estar frente a una persona extraordinaria. Pero al margen de Hawking y todo su carisma y toda su historia, lo que a mí me marcó profundamente fue que cuando estuvimos en la Antártica, no solamente iba Hawking, sino que había una delegación de científicos, de los que perfectamente pudo haber salido, si es que no salió, la verdad es que no lo sé, un premio Nobel de alguna de sus disciplinas, y que se componían en dos grupos, biólogos y físicos. Y los biólogos y los físicos, que eran todos académicos de talla mundial, al nivel de Hawking, invitados por él a participar de ese viaje, que fue articulado además por el Centro de Estudios Científicos de Valdivia, o sea, había toda como un jet set científico presente en la Antártica, se sentaron un par de tardes a discutir sobre asuntos que parecían, que a mí me rompían como la idea preestablecida que tenía sobre las conversaciones científicas. Me la imaginaba más dura, llenas de fórmula, un poco inasibles para uno. Ellos hablaban de las diferencias entre biólogos y físicos en relación a su concepción del origen de las cosas. Y por ratos la discusión se volvía filosófica y espiritual incluso. Discutían sobre esos puntos. Y yo ahí, mientras escuchaba y tomaba apuntes y preparaba mi reportaje que tenía que hacer al regreso, tenía todo el rato la sensación de estar asistiendo a algo irrepetible. Porque era todo. Era los personajes que estaban ahí y sobre todo era el entorno. Estábamos en la Antártica. Y si no le tomamos el peso a nuestra cercanía a la Antártica, estamos desperdiciando una mina de oro. Porque a la Antártica la mira todo el mundo y en el continente blanco hay respuestas para muchas preguntas. Incluso más cerca, en Navarino, se estudia lo que pudo haber sido la Antártica o cómo somos nosotros en relación a la Antártica. Entonces nos influencia para todo. Y al final, claro, en esta región, reporteando, yo trabajé, hice mi práctica profesional como le corresponde a casi cualquier periodista que estudia en el norte o centro del país y es magallánico, termina haciendo la práctica de la prensa austral, la mayoría de la gente, porque este diario no da cupo para gente de fuera. Es para magallánico, la mayoría de las veces. Y luego trabajé un año completo, el año 97, que fue el año que estuvo Hawking ahí, y eso marcó un poco mi imaginario y mi ideario como periodista en los temas que me interesan y que tienen que ver con la ciencia. Porque era imposible, son insoslayables. O sea, acá uno puede partir la semana hablando sobre marea roja, después puede hablar de filocela, después hay algún tema antártico, luego nos pasamos para las ciencias sociales y tenemos impresionantes descubrimientos arqueológicos, también tenemos historia, rescate de memoria, patrimonio, ingeniería, vientos, me acuerdo, aves, ballenas. O sea, es imposible quedarse sin tema acá. Entonces, ese es un problema que no va a existir. Cuando estar en un lugar y decir, pucha, ¿y ahora qué puedo investigar? Acá el registro es súper amplio. Vamos desde las ciencias más duras, más aplicadas, hasta las ciencias blandas, hasta las ciencias sociales. Y después vino esto. El año 2009, cuando yo empecé a estudiar historia, tuve el ofrecimiento que fue de esas situaciones, tómalo, déjalo y tómalo, porque no va a volver a ocurrir, que me ofrecieran escribir un libro que relatara la crónica del paso de Darwin por Chile. Que nosotros, y yo en ese momento también lo tenía asociado casi exclusivamente a la Patagonia, y con una sensación de que no fue muy bueno, porque esa es la leyenda negra que tenemos de Darwin acá, que en el fondo estuvo en la Patagonia y habló peste de nuestros indígenas y de nuestro territorio, y lo calificó de tierra maldita, estéril, etc. Esa era la idea que tenía yo. En ese momento yo no sabía que Darwin también había estado en Chiloé, que había estado en Coquimbo, que había estado en lo que después se conoció como Iquique, que había estado también en Santiago, en Valparaíso, que le había tocado vivir un terremoto, el terremoto de Concepción,
ni idea. Entonces llega esta oportunidad y yo lo que tenía en mi mente en ese momento para poder empezar a construir la historia de Darwin en Chile era el ideario, el imaginario patagónico. Y me sirvió mucho tener esas imágenes en mi mente. Me sirvió mucho haber navegado al Canal Beagle, haber estado en Puerto Williams algunas veces, haber conocido a los Yaganes, haber tenido la sensación del mar, de navegar en esta región. Pude de alguna manera entender lo que pudo haber significado hacia 1835 dar la vuelta por el Cabo de Hornos en un barco, en una embarcación como la Beagle, que era un bergantín acorbetado. Entendí lo que significó en ese tiempo realizar un viaje de esas características para ayudar a entender el territorio, para conquistarlo además, porque colonialista. Eso tenía que ver con los intereses del almirantazgo británico, o sea, aquí no había ninguna intención filantrópica, ni siquiera la de Fitzroy cuando se llevó a los Yaganes en su primer viaje. Y sobre Darwin me quedó la sensación de que había que entenderlo desde su propio sistema de creencias, desde su mirada del mundo, una mirada del siglo XIX, cuando él hizo los juicios que hizo. Y sin embargo, la sensación con la que yo me quedé después de eso fue que, a pesar de sus expresiones, y quizá por el mismo tono de sus expresiones, que no son políticamente correctas, que tienen que ver con su oficio y su entrenamiento como naturalista y el describir a las etnias australes como si hubieran sido especímenes, fueron muy importantes para él y hasta el fin de los días, como queda registrado en sus cartas, pensó en ellas. El último libro de Darwin, su último texto, se llama La expresión de las emociones y está basado en su observación de Jemmy, Fueguía y York, que fueron los que él conoció. Hasta el último momento de su vida se preguntó cómo era posible la adaptación, porque recordemos que conoció a los tres Yaganes vestidos como ingleses, embarcándose en el Beagle, de vuelta a sus tierras, cuando Fitzroy se los traía de vuelta, porque ese es el origen del viaje. Uno de los orígenes o una de las razones del viaje. Y lentamente los vio volver a ser quienes eran. Sacarse la ropa, volver a hablar la lengua, tirarse al agua, escapar y volver a ser quienes eran. Entonces, este Darwin para mí es un accidente feliz en la vida, no es el tema que yo trabajo fundamentalmente, pero se los quiero mostrar porque de alguna manera, como me pasó con la experiencia con Hawking, hubo un montón de cosas que se juntaron y hicieron sentido. Aquí ya entro en materia, este es el nombre de mi tesis de magíster, Primeras señales de la identidad magallánica, construcción del discurso regionalista, 1900-1911. Yo cuando decidí un tema de investigación en el magíster de historia, después de pololear con varios temas, volví a lo que finalmente me movía y me convocaba, que era Magallanes, y mi pregunta siempre había sido, ¿por qué somos como somos? ¿Y quiénes somos? Ahora, ¿cómo eso yo lo convierto en un problema de investigación? O sea, ¿cómo puedo analizar un sentimiento que finalmente es subjetivo, que es el regionalismo? El regionalismo como una característica potente de identidad. El regionalismo observado por observadores externos que lo han caracterizado y que para nombrar esta región suelen mencionar, además del paisaje, la actitud, el arraigo, la cualidad de identificación y de cariño que tienen sus habitantes. Que a mí también me pasa, yo también soy de las magallánicas que ando con mi banderita para todas partes. Pero ¿cómo? ¿Cómo convertirlo en un problema? Entonces ahí me di cuenta de que lo que tenía que hacer era operativizar el discurso como herramienta de análisis, no un discurso del tipo de análisis estructural de discurso, sino más bien como análisis de contenidos desde una perspectiva histórica. Y lo que hice fue buscar los dichos, quiénes los dijeron, y cuáles fueron las acciones discursivas que acompañaron esos dichos. Y lo sitúo en un contexto que está puesto ahí, 1900-1911, que tiene que ver con la llamada cuestión agraria o rural de Magallanes, que también la tuvimos, que es nada más que cómo se repartieron y se configuró el panorama de las tierras fiscales. Porque recordemos que cuando llegan los inmigrantes,
Yo acá estoy hablando de primeros ocupantes blancos. Yo, a propósito, no entro en el tema de las etnias, porque me parece que es un tema en sí mismo. Entonces, en mi investigación yo hago la distinción acerca de cuál es el tipo de sujeto al que voy a estudiar, y estoy hablando acá de los colonos. Blancos, europeos, chilenos, chilotes. Cuando ellos llegan, el sistema de repartija o repartición de tierra es, por decirlo menos informal, empiezan vía permisos, concesiones, con harto relación con las autoridades locales, que es básicamente el gobernador, que representa al poder central, y el clamor durante bastante tiempo es queremos ser dueños de la tierra que estamos trabajando. Entonces, en esa necesidad de la posesión, del habitar, del construir, del espaciar el territorio, del hacerlo propio, del hacerlo carne, es donde yo identifico que hay un nudo de sentido que es transversal y que se replica y se mueve a lo largo del tiempo. La experiencia del habitar esta región, al margen de las diferencias por clase, por nacionalidad, que sí las hay y que son potentes, produce una experiencia o un nudo de sentido común que genera unión en torno a ciertos motivos regionales. Esa fue mi hipótesis de trabajo. Y la búsqueda tuvo que ver necesariamente con lo que se dijo. O sea, yo no lo estoy inventando. Yo lo busqué en 10 años de diarios, lo busqué en los documentos administrativos, y ahí uno empieza a identificar quién es el hablante, quién sostiene este discurso. Todos los discursos, ningún discurso es gratuito ni salido de la nada. Todos somos un discurso. Y quien tiene los medios de producción y de circulación y difusión de ese discurso, finalmente es el que lo instala. Y ese grupo que instala un discurso que desde sus orígenes es regionalista y es arraigado, ayuda a conformar un tipo de sujeto regional magallánico que es posible ser interrogado a lo largo del tiempo. O sea, nosotros nos podemos preguntar, ¿quién es el magallánico? ¿Es el colono europeo al que estamos tan acostumbrados? ¿Cuál es el espacio que eso deja al inmigrante chileno, chilote? ¿Es todo el rato el europeo? ¿Entre ellos hay en algunos momentos diferencias o divisiones en torno a este mismo problema de la tierra? Y lo hay. Entonces, es un tema para largo, es un tema que recién está empezando y que tiene que ver con los mismos movimientos que está haciendo la historia, que finalmente es la disciplina en la que yo estoy trabajando mis temas de investigación. Estamos, y esto es para la gente de ciencias sociales, pero creo que también puede servir como para entender los contextos explicativos en los que nosotros vamos a mover nuestras investigaciones, así sea pertenezcan a las ciencias duras. Hay una reacción contra el paradigma tradicional de la historia, desde hace un tiempo ya. Los cambios en historia quizás son hasta más lentos que en educación, pero desde los sucesos de los años 70 o de los años 80, que básicamente tienen que ver con movimientos sociales, surge desde otros países, no desde el centro del mundo histórico, que tiene que ver más bien con Europa, una reacción hacia ese molde tradicional que nos habla como del gran relato. Por ejemplo, ¿cuál es el objeto de estudio? Por muchos años, siglos, la historia se ha ocupado básicamente de la política, que teóricamente lo engloba todo. Ahora nosotros podemos historiar casi cualquier cosa. Se estudia el cuerpo, se estudia la historia del zapato, se estudia la historia de la ropa, estamos estudiando las etnias. O sea, nosotros podemos elegir objetos libres y salidos de lo político. Por lo tanto, el campo de intereses se amplía y con ello también se amplían los enfoques y las metodologías. La historia ya no se considera como el gran relato, la narración cronológica, sino que es más bien una historia del análisis, de los procesos. Ahora es mucho más entender que contar y que registrar. La antigua historia positivista está quedando atrás, todavía es útil y le debemos muchísimo, pero ahora lo que necesitamos es mirar esos mismos grandes relatos que ya están construidos y analizarlos desde los márgenes y las costuras, porque hay mucho que descubrir ahí. En el mismo caso del regionalismo, que fue mi tema, lo sabemos, están todos los libros de historia, e incluso está determinado que en nuestra década de oro, entre 1900 y 1910, es donde surge y se encarna el sentimiento regionalista.
y tiene que ver con la primera generación de inmigrantes nacidos en el territorio. Pero eso está naturalizado, es como si fuera parte del paisaje. ¿Cómo surge? ¿Desde dónde surge? ¿En qué discurso se apoya? ¿Es representativo? ¿Es para todos igual? ¿Surge desde un grupo de influencia? ¿Se expande a todo el resto? ¿Quién es el pueblo de Magallanes, del que esos mismos colonos hacen uso cuando hablan de que el problema es de todos? Entonces, a eso tiene que ver con que ya el gran relato no es suficiente. Es importante, pero no es suficiente. Ahora se puede escudriñar más y se debe escudriñar más. La historia es de abajo, que a lo mejor ustedes la han escuchado en, no sé, exponentes nacionales destacados como Gabriel Salazar. Estamos acostumbrados, y sobre todo en Chile, a nuestra historia patria poblada de héroes, de descubridores, de capitanes, de vencedores. ¿Qué pasa con los excluidos? ¿Qué pasa con los subalternos? Esos son los que la llevan ahora, por decirlo de alguna manera. La pregunta es, desde la historia, desde los historiadores más clásicos, la pregunta es, ¿por qué ahora nos ocupamos de esos bandidos? ¿Por qué ahora nos interesa esa pobre gente? Que además tiene el desafío de que es gente sin historia entendiéndolo desde el punto de vista del acceso a las fuentes. Porque ¿de dónde nosotros sabemos en historia? ¿Cómo podemos llegar a saber lo que queremos contar? Porque los documentos nos hablan de eso. Y los documentos son, en la mayoría de los casos, administrativos. Pero ¿qué pasa con los nómades? ¿Qué pasa con los peones de la estancia, como estudia el profesor Arambur? ¿Qué pasa con esa gente que no quedó en registro porque el Estado y sus instrumentos no alcanzaron a llegar hasta ellos? No conocemos de ellos ni actas de nacimiento, de función, matrimonio, no sabemos si estuvieron presos, no sabemos si estuvieron enfermos, porque todo eso son registros que nos ayudan a historiar. Y tiene que ver con que el documento oficial, la fuente escrita, que hasta ahora ha tenido la supremacía indiscutida en las ciencias sociales, ya la está perdiendo. No quiere decir que deje de ser válido e importante. O sea, el esfuerzo de todo estudiante de historia o ciencias sociales es ir a la fuente directa, a la fuente primaria. Pero también nos estamos abriendo, y en la medida que se abren los temas de investigación, a otro tipo de fuentes. Y ahí están, por ejemplo, los trabajos de la memoria, los testimonios orales. Pensemos, por ejemplo, en la cantidad de memoria viva que nos queda en la región. Pensemos, por ejemplo, en descendientes de antiguos inmigrantes, chilenos, chilotes, croatas, que ya estamos que los perdemos. No hemos ocupado de eso, no hemos ocupado de registrar los testimonios. Y también el testimonio y la fuente, en estos momentos es posible analizar desde otra manera. Se puede interrogar desde otra manera, haciendo unas preguntas que antes no se hacían. A la nueva historia le interesa explicar más bien los movimientos colectivos y se para desde el ámbito de las tendencias, de las acciones individuales, de los acontecimientos y también de los perfiles. Cobra relevancia las figuras individuales, por ejemplo. A través de la historia de un solo hombre podemos intentar comprender las acciones de un periodo y de un territorio determinado. Y ahora también se admite e incluso se valora que cada investigador se pare desde su propio punto de vista, de su propia perspectiva. O sea, la historia ya no es necesariamente objetiva. ¿Cómo va a hacerlo? Si parte del compromiso por un tema. Y ahí relacionado con el tema de la fuente, y que en el caso de Magallanes y las perspectivas de investigación que se están abriendo acá, y que está relacionada con visibilizar a esos grupos invisibles, tenemos la distinción entre los archivos y la distinción entre los registros propios de la vida social, que son diferentes, que son horizontales, que nos muestran huellas, como por ejemplo las memorias que están por publicarse, o los diarios de vida de algunos viajeros, o de colono, que son distintos al registro administrativo oficial. Por último, para ir cerrando, les quiero contar que en algún minuto de mi vida como periodista, cuando me cansaba el ejercicio de la profesión y necesitaba un poco de descanso del estrés propio del periodismo y además de la poca flexibilidad o la poca capacidad para
meterse en temas en forma más profunda, yo me ponía a hacer comunicaciones. Y así como tuve la oportunidad durante año y medio de mi vida de trabajar para el programa Explora de CONICYT en un proyecto que se llamó Chile Va, que quizá algunos de ustedes conocen, en campamentos científicos para jóvenes de tercero medio interesados en la ciencia. Y de las cosas que rescato de esa experiencia fue el haber podido compartir en las sesiones inaugurales con muchos premios nacionales de ciencia de las distintas disciplinas, que eran invitados a conversar con los jóvenes, no para mostrar el resultado de su última investigación, paper, libro, etcétera, sino que para hablar desde ellos mismos con un fin de motivar al emprendimiento. En el Chile Va, la experiencia transversal o la enseñanza transversal que se quería dejar en todos los días de campamento era la motivación y de alguna manera hacer sentir a los estudiantes que ellos eran los dueños y los responsables de definir sus destinos, que es el mismo mensaje que yo quiero dejar acá. Y me acuerdo puntualmente en el Chile Va de Tarapacá, tuvimos la charla inaugural de Lautaro Núñez, que también es Premio Nacional de Historia. Él es un hombre que estudia el desierto y la pampa. Y Lautaro dejó tres consejos que a mí me parecieron de suma importancia y que son los mismos que yo quisiera dejarles ahora para todos los estudiantes interesados en hacer carrera científica, en meterse en los temas de nuestra región o en otros. Pero yo les recomiendo, en verdad, que consideren que acá estamos ante una mina de oro, ante una diversidad increíble de temas posibles de ser investigados, que además tienen trayectoria. Hay una buena base para empezar a trabajar desde ahí. Y los consejos que dejó Lautaro Núñez fueron observar, estudiar y escribir. Observar, bueno, porque es obvio, observamos desde el método científico, que fue a mí algo que me costó bastante entender desde mi pregrado de periodista, empezar a pensar primero en un problema, antes que en un tema. Luego estudiar, porque la verdad es que es poco lo que estamos descubriendo y quizá no debería ser la motivación principal el que vayamos a descubrir algo nuevo, sino que desde lo que ya está lo podemos mirar desde otro ángulo y darle otra interpretación. Y por último, escribir. Escribir, que puede sonar como muy cercano a mi área, pero escribir es un gran ejercicio cognitivo. Piensen que el mismo Darwin, cuando hizo todo el viaje después del cual desarrolló la teoría de la evolución, pasaba todo el día escribiendo, si es que no estaba en terreno, colectando especímenes, haciendo observaciones, caminando, subiendo cerros, porque cada vez que pudo se bajó a la tierra. Él escribía, y esos documentos están todos disponibles, y no solamente escribía anotaciones científicas que están en varios documentos de viaje, sino que escribía cartas. Y en sus cartas, mi hipótesis es que él empezó a ensayar una manera de sistematizar lo que había observado. Y le escribía cartas a su hermano, a sus hermanas y a sus maestros, y él ahí ya de alguna manera iba bajando el conocimiento que iba adquiriendo y lo iba integrando y empezaba a hacer sentido. Entonces, no pierda la oportunidad de reconciliarse de pronto o empezar a aprender una buena herramienta que es la escritura científica, porque finalmente, y esto yo sé que tiene que ver con mi naturaleza de comunicadora, pero finalmente, ¿para quién es esto? ¿Para quién es los conocimientos que estamos encontrando, las experiencias que estamos teniendo? Tiene que tener una razón o un objetivo de divulgación. ¿Por qué solamente para nosotros? ¿Cuál es la idea? Entonces, aprendamos desde ya a enfocar bien un objeto de investigación y luego a encontrar las palabras que nos ayuden a contárselo al mundo, porque al final el conocimiento tiene que ser de todo, y también a motivar a otros con nuestra propia experiencia. Eso sería. Muchas gracias por su atención y buena suerte para todos. Agradecemos la conferencia de la magíster Claudia Ursúa.
Luego de esta exposición, comenzaremos con las ponencias del Noveno Congreso de Iniciación Científica y Profesional de Estudiantes CICIPE 2015. Ahora mencionaré los títulos de las dos ponencias que a continuación vienen. La primera lleva por nombre Caracterización de suelos y selección de microorganismos antárticos y subantárticos para el tratamiento de suelos contaminados por hidrocarburos. La posterior, estudio cualitativo de la curvatura de pistones en flujos descendentes en canal rectangular de dimensión reducida. Llamamos entonces a los exponentes de la primera ponencia mencionada. ¿Aló? Sí. ¿Se escucha? Sí. Ya. Buenos días, mi nombre es Germán Reicher, soy estudiante de Ingeniería en Química y Medio Ambiente, y el proyecto que les vengo a presentar es mi tesis. Se denomina Caracterización de suelos y selección de microorganismos antárticos y subantárticos para el tratamiento de suelos contaminados por hidrocarburos. Bueno, el objetivo principal del proyecto es aislar y biomagnificar microorganismos presentes en suelos contaminados en la Antártica, para así poder hacer biorremediación de suelos. Para poder llegar a ese objetivo, los objetivos específicos fueron, o son, identificar y caracterizar física y químicamente los suelos, aislar los microorganismos presentes, cultivar en el laboratorio las cepas de microorganismos y realizar ensayos en microcosmos. Primero, hay que definir qué es la biorremediación. La biorremediación es, hasta el momento, una de las mejores técnicas para poder dar un problema de la contaminación de hidrocarburos. Es medianamente barata, no es tan invasiva y, por lo general, funciona muy bien. Tenemos que la biorremediación es la eliminación de contaminantes por enzimas, bacterias, hongos, plantas o algas. En mi caso, yo estoy trabajando con bacterias. Los tipos que voy a utilizar son bioestimulación y bioaumentación. La bioestimulación es adicionar nutrientes al suelo para generar más bacterias que ya tiene el suelo. La bioaumentación es adicionar bacterias que se pueden cultivar en el laboratorio. Bueno, ¿por qué hay presencia de hidrocarburos en la Antártica? Principalmente por la actividad humana que hay. Las bases que se encuentran en el territorio antártico funcionan por lo general con petróleo. Y los motores eléctricos con petróleo. Por lo tanto, el transporte de este genera que se vaya derramando en algunos lugares. Y eso ha sido, en algunos lugares, crónico. La metodología de trabajo, se cuentan con 13 muestras antárticas. Estas muestras se extrajeron desde la base O'Higgins. Dos muestras de suelos de la Patagonia que las proporcionó ENAP, de su campo de posesión. Todas esas muestras fueron muestras crónicamente contaminadas con petróleo. En una primera etapa, la idea es caracterizar el suelo y ver si es que hay microorganismos que degraden los hidrocarburos. En la segunda etapa, ya es hacer ensayos en el laboratorio. Para poder caracterizar el suelo, se miden todos estos parámetros: pH, humedad, nitrógeno total, fósforo e hidrocarburos totales, con los distintos métodos que están ahí presentes. Y para la obtención de microorganismos, teníamos las 15 muestras. Se sembraron a dos temperaturas diferentes. A 15 grados era como lo ideal para poder cultivar cualquier tipo de bacteria. Pero nosotros estamos en condiciones